Our next example of metamorphosis is something that Fernando put together. He was familiar with the zarango and with the Romance de la Luna Luna by Lorca. And when he came to the United States, he heard the song Suzanne by Leonard Cohen. This is a poem that will use the exact same text with two different melodies. It is a poem of love, desire, near-death experiences of longing, strong images of gypsy watching, and warning of a boy who was watching a girl. La metamorfosis está presente en la naturaleza, en la geología, y ese es un proceso que con elementos es lo mismo, es capaz de adquirir distintas formas, diferentes aparentemente. Y la idea de que las melodías de Cohen tengan otra forma con los poemas de Lorca, es así un poco la idea inicial para podernos a componer esta idea de la metamorfosis Lorca-Cohen. La belleza que se puede conseguir en el arte, en la poesía, en la música, puede tener diferentes aspectos, pero la belleza está intrínseca. Y entonces, con la conexión que descubrió Cohen al leer la poesía de Lorca, le dio una luz, le dio una posibilidad de escribir diferente. Por el arco del Mira, quiero verte pasar para saber tu nombre y ponerme a llorar. Para saber tu nombre, para saber tu nombre y ponerme a llorar. Por el arco del Mira voy a verte pasar para beber tus ojos y ponerme a llorar. Para saber tu nombre, para beber tus ojos y ponerme a te desangró la mejilla. ¿Quién recoge la semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cristal breve asesina tu cristal? ¿Qué alfiler de cristal breve asesina tu cristal? Thank you.
por el arco del Vira voy a verte pasar para beber tus ojos y ponerme a llorar, para beber tus ojos, para beber tus ojos y ponerme a para sentir tu muslo y ponerme a llorar, para sentir tu muslo, para sentir tu muslo y ponerme a llorar. Que vos para mi castigo levanta por el mercado, que clave el enajenado en los montones de trigo. Qué lejos estoy contigo, qué cerca cuando te vas. Qué lejos estoy contigo, qué cerca cuando te vas. Por el arco del Vira voy a verte pasar, para sentir tu muslo y ponerme a llorar, para sentir tu muslo, para sentir tu muslo y ponerme a llorar. Para saber tu nombre y ponerme a llorar, para beber tus ojos, para sentir tu muslo y ponerme ay, a llorar. Yo conocí a Adam en unas conferencias en California, en la Universidad de Riverside, y vi que él tocaba toda la música antigua con el piano, y vi una empatía entre nosotros cuando nos hablábamos de España y de la música, y vi que podría ser la persona ideal. Le propuse el proyecto de que él aportara su metamorfosis a través del piano, lo adaptara a la musicalidad de Cohen, de Leonard Cohen. Y yo a veces me pierdo cuando estoy escuchando a él, por la belleza que tiene lo que ha compuesto. Yo me he dedicado más a la parte literaria, ¿no? Pero él es la parte musical. Y a veces que me quedo extasiado oyéndolo cuando hemos estado ensayándolo y cuando lo hemos presentado los tres conciertos en Santa Fe y en Albuquerque el año pasado. Yo que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. Por la rama del laurel van dos palomas oscuras, la una era la otra y las dos eran ninguna. Aguilitas le
Uno de los hallazgos más importantes al estudiar y al explorar la biografía de Leonard Cohen es que él tuvo de jovencito en Montreal, tuvo un profesor de guitarra española, un chico que luego se suicidó, y le enseñó tres clases de esos seis acordes que él expresa con una gratitud muy grande hacia España, porque con esos seis acordes él construyó toda su música. Pero es que esos seis acordes que hereda el flamenco es una herencia de todas las músicas que han influido en España, a través del Mediterráneo, los fenicios, los árabes, los hebreos, todas las culturas han dejado todo, está sintetizado en esos seis acordes que se tocan en el flamenco y que Cohen lo tocaba con su forma en su propia música. Y como a la vez Federico García Lorca era un gran pianista, un gran músico, aunque se le conoce más por la parte literaria, pues él recogió de jovencito, recogió músicas que cantaban en su casa las mujeres que trabajaban para su familia y las llevó al piano, lo transcribió al piano. Luego, la idea de que Adam Kent, que es un gran pianista, con toda la sabiduría que ha absorbido de las músicas españolas, ¿qué mejor síntesis para nosotros mismos hacer esa metamorfosis que estamos queriendo que descubra mucha gente? La idea de que esta idea creativa, innovadora, que nos viene de la curiosidad de mía y de Adam, que hemos gestado entre los dos, lo que queremos es que adquiera, como un nómada del viento, adquiera pueda viajar por el mundo. Lo queremos presentar, lo vamos a presentar en enero del año próximo en la feria más grande sobre la cultura y la música que hay en Nueva York, a través de la Fundación IPA. Vamos a presentarlo para que lo conozca la gente y nosotros a la vez podamos influirnos de esos paisajes, que podamos descubrir al ir a proyectar este concierto, que lo queremos luego que se sintetice en un libro disco que tenga una componente cultural y de curiosidad para la gente, para que la capacidad de crear que yo pueda tener y Adam no es exclusiva de nosotros, lo puede tener cualquiera. Y queremos que influya en esa creatividad de que no hagamos lo fácil, que es traducir, sino que es ver las conexiones y la espiritualidad que puede tener las músicas con diferentes textos. Esa es la idea para el año que viene y poder presentarlo en diferentes foros. Thank you.
rancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venía Francisco y dio la gitana la cabeza levantada y los ojos entornados. Como canta la sumaya, como canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua llora, tanto gritan los gitanos, el aire la vela, vela, el aire la está velando. Thank you. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.